Estamos en el sótano de las golondrinas, aunque bueno, de hecho no son golondrinas, se les llama vencejo de cuello blanco. Pueden escuchar sus graznidos porque están todas alrededor, arriba de mí, dando vueltas. Esto es porque su hábitat es aquí dentro de esta cueva que se le llama así, el sótano de las golondrinas. Entonces estos vencejos lo que hacen es todos los días salir de la cueva para después irse hasta Tampico a alimentarse. Y ya después regresan por la tarde-noche para meterse de nuevo a la gruta. Aquí en la gruta también viven algunas cotorras y también, bueno, dicen que de cantidad algunos 5 halcones, cuando mucho. Y la cantidad de golondrinas de vencejos que son los que viven aquí, son alrededor de 2 millones. No sé, ha hecho un conteo preciso, pero son más o menos esos los que tenemos aquí. El vencejo de cuello blanco es la segunda especie de vencejos más grande de las 9 que habitan en México. Son aves insectívoras que pueden llegar a consumir hasta 10.000 insectos por día. Los adultos requieren comer 3 veces por hora debido a su metabolismo extremadamente rápido. Cazan los artrópodos en pleno vuelo y son capaces de alcanzar las velocidades de 160 km por hora. Son monógamos y la hembra pone de 1 a 6 huevos. Ambos padres incuban los huevos. Y en esta especie los perros son auxiliados en la alimentación de los polluelos por otros adultos. Se desconoce la fecha de anidación, aunque los habitantes del lugar señalan que inicia en marzo. De entre varias hipótesis del origen del sótano, la más aceptada sobre su formación es a partir de la fractura de la roca del área. La disolución y la erosión del agua operaron sobre la gran fractura vertical, formando un inmenso salón, cuyo piso se encontraba a 500 metros aproximadamente. Debajo de la superficie, la sala creció por el colapso de paredes y el techo hasta adquirir grandes dimensiones. Y llegó el momento en el que el techo de este salón se volvió inestable, hasta el punto de que en su superficie fue fisurada por la acción de la gravedad y sobrevino el derrumbe, quedando el piso original cubierto con los bloques de desprendimiento. Entonces podemos contemplar esto dentro de las maravillas de la naturaleza. Aquí en la Huasteca Potosina, las golondrinas empiezan a dar algunas vueltas alrededor y ya después se meten en picada para romper. Ahí están entrando. ¿Sí las grabaste? Bueno, ahí está. Entonces, esta es la maravilla natural desde la Huasteca Potosina. Les saludamos muy cordialmente y sobre todo al padre Enrique Arce, que seguramente, bueno, de hecho le mandaré este video para que lo vea precisamente él, ya que le gusta mucho esta cuestión de los pájaros. Entonces, muchas gracias y con permiso.